Hola, hola, bienvenidos al ABC de los Padres. Yo soy Priscila Mora y me encanta que estén con nosotros en un nuevo programa. Cada programa lo preparamos pensando en ustedes, sobre todo en estos tiempos de cuarentena, donde la familia ha sido puesta a prueba. Llevamos algunas semanas en casa, siendo padres las 24 horas del día, 7 días a la semana. Para nadie es fácil. Por eso le pedimos recomendaciones a mi buena amiga Natalia Calderón, fundadora de Disciplina Positiva Costa Rica, que hoy nos trae consejos buenísimos. Gracias, Pri. Y es que efectivamente estamos siendo papá y mamá sin salir de casa, o sea, 24/7. Recordemos que nuestra labor principal como padres es hacer que nuestros hijos se sientan a salvo, seguros, protegidos. Y para ofrecer esa seguridad es importante verla desde dos aspectos. La seguridad emocional, que tiene que ver con dedicarles tiempo, atención de calidad, información de acuerdo a la medida de su demanda y de su edad, atender sus necesidades en la mayor medida de lo que nos sea posible, y de esta forma estaremos enviando un potente mensaje: me importas, te cuido, estás a salvo. Pero hay otro proceso importante, que es la seguridad estructural. Para mantener la estructura en casa es saludable ajustar las rutinas a la nueva realidad, mantener lo que nos funcione e incorporar lo que sea necesario para que ese ajuste sea beneficioso para todos los miembros de la familia. Estamos en una situación excepcional y transitoria, por tanto hay que rebajar las expectativas, ser más flexible, mantener los límites, o sea, el equilibrio entre la amabilidad y firmeza, ¿verdad? Porque muchos padres están trabajando en teletrabajo y también hay que explicarle a los niños que van a tener este rincón o esta puerta cerrada y que no pueden entrar durante este periodo establecido. Tareas en la casa es importante, es un momento especial para que los niños colaboren en las responsabilidades compartidas entre todos los miembros. Por ejemplo, ordenar un ropero, turnarse para poner la lavadora, servir la mesa, etc. Tareas escolares, bueno, un tiempo aproximado y corto para deberes, ¿verdad? Que sea flexible también, y se trata de no agobiar a los niños en la parte académica. Y por supuesto, tareas intelectuales, leer libros, ver documentales, buscar información sobre lo que a ellos les interesa. Y mucho, mucho juego en familia, juego libre, juegos de mesa. Pero también es importante que no se trata de calendarizar todo. Los niños tienen que tener tiempo para aburrirse, porque el aburrimiento es la antesala a la creatividad. El aburrimiento es lo que nos permite desarrollar la creatividad y la imaginación. En estos días todos queremos estar informados a último momento de todo, y muchas veces es prácticamente obligatorio estarlo por motivos de trabajo o de salud. Pero además estamos aislados y tener información constante hace que nos sintamos menos vulnerables. Sin embargo, es una tarea de los adultos saber cuándo parar y cuándo acceder a esta información, sobre todo cuando hay niños en casa que están constantemente expuestos a esta gran cantidad de información, ya que no sabemos de qué modo les puede estar afectando a los niños. Evitar exponer a los niños a los medios de comunicación todo lo posible. Recordemos que los niños son muy buenos observadores, así que van a estar atentos y captando todo lo que ven y escuchan a su alrededor, pero a veces no son tan buenos intérpretes, sobre todo cuando son niños muy pequeños. Así que pueden estar interpretando toda esta información de una manera errónea, y esto provocaría que vivan estos días con mayor estrés, con mayor miedo. ¿Y por qué no es un momento ideal para hacer reuniones familiares? En esta situación anómala en la que pasamos mucho tiempo en casa juntos, podemos también trabajar esas reuniones para ayudarnos a solucionar los problemas que se nos presenten, resolverlos desde el respeto mutuo y escuchando las necesidades, molestias y deseos de todos los miembros de la familia. Reunámonos una vez a la semana en un espacio libre de juicios y comentarios negativos, y aprovechemos este momento para hacernos apreciaciones, agradecimientos, para escuchar activamente a nuestros hijos, respetando, por supuesto, las necesidades de cada miembro de la familia. Las necesidades de nuestros hijos pequeños van a ser muy diferentes a las de nuestros hijos adolescentes o a las nuestras como adulto. Por tanto, hay que practicar sobre todo la empatía. Recordemos que hay necesidades fisiológicas que tienen los niños: la higiene, el sueño, el movimiento y una alimentación saludable. Pero también los niños tienen necesidades sociales, así que no los aislemos socialmente, solo físicamente. Que tengan contacto con sus abuelitos, con sus compañeritos, con sus tíos, a través de la tecnología, que les manden fotos, que les graben videos. Todo esto va a ayudar a que el niño y la niña se sientan más cerca de sus seres amados. Y por supuesto, es una necesidad para todos, para nosotros como adultos, y los niños también necesitan esas habilidades o esas relaciones sociales. Así que a trabajar en toda esa estructura
estructura que tiene que ser flexible y acomodada a nuestra realidad como familia. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Natalia. Y es que el reto es grande. No solamente estamos en casa para encargarnos del cuidado de nuestros hijos, sino que debemos ser maestros, compañeros de juego, cocineros y al mismo tiempo establecer límites con autoridad. Pero lo vamos a lograr. Lo estamos haciendo muy bien. Baby Center les presenta el ABC del bebé. Casi desde el momento en el que los niños nacen, podemos empezar a aplicar algunos consejos de disciplina. Hoy les comparto algunos consejos para bebés. Lo primero es modelar con su ejemplo. Los bebés aprenden lo que ven, así que cuiden de mantener una voz suave, siempre alegre e intente no perder el control y ser un modelo positivo para él. Lo segundo es distraerlos. A esta edad es bueno distraerle con algún estímulo nuevo. Eso ayuda mucho. Es bastante fácil y puede ahorrarnos un momento de llantos y de berrinche. Además, cuiden el lenguaje. Me refiero con esto a reservar el no para situaciones muy peligrosas o indeseadas. Para lo demás, trate de usar frases en positivo. Por ejemplo, vamos a brincar al patio. Habla bajito como mamá. Puedes jugar con la bola acá en lugar de estarles diciendo no todo el día. Ser consistente es importante. Las cosas que un bebé tiene permitidas y las que no, no pueden depender de nuestro estado de ánimo ni del adulto que le está hablando. Por ejemplo, si usted no le permite jugar con el control remoto de la televisión, no debes permitirlo en ningún momento, aunque sea para distraerle. Asegúrese de cambiarlo por algún juguete que pueda usar siempre. Según los niños van creciendo, debemos incorporar otras estrategias que les enseñamos durante nuestras clases aquí en Baby Center, donde te damos la oportunidad de apoyarte, de estar con ustedes y de seguir aprendiendo. Contáctenos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla, porque en Baby Center somos mucho más que estimulación temprana. Somos expertos en bebés. Baby Center presentó el ABC del bebé. ¿Sabías que Enfagrow Premium, con su fórmula clínicamente comprobada, contribuye a reducir el uso de antibióticos en las infecciones respiratorias agudas? Enfagrow, marca número uno recomendada por pediatras. Uno de los retos más grandes que tenemos los padres actualmente es enseñar a los niños a consumir comida real. Basta con ir al súper para caer en la tentación de comprar comida preelaborada que facilita la vida tan acelerada que llevamos. Así que tengamos mucho cuidado. La sección de nutrición es presentada por Enfagrow. Hoy quiero que como padres y madres tomemos conciencia de lo que significa el acto de comer, no solo para los niños, sino para nosotros los adultos. Los alimentos, además de proporcionarnos energía y nutrientes, nos aportan conocimiento y disfrute. Alimentarnos es uno de los grandes deleites de la vida. Un solo alimento nos da gran información en cuanto a sabor, olor, temperatura, forma, color, localización, sea en la boca o en las manos, movimiento, inclusive percibimos si es agradable o no, entre otros. Es decir, se integran todos nuestros sentidos en el acto de comer. Es una actividad muy completa, pero también muy compleja, principalmente para los niños. Es por esta razón que es de gran importancia que desde pequeños exploren los alimentos y disfruten de ensuciarse con los mismos. Esta oportunidad solo una vez en la vida la va a tener usted como papá o mamá. Deje de lado el estrés y la preocupación por la sociedad. Los regueros se limpian. El amor, la percepción y el disfrute por la comida no se da tan fácilmente cuando se es niño. Los niños necesitan conocer los alimentos, tener una relación tú a tú con la comida, para luego poder llevársela a la boca. La alimentación es amor, es contacto físico y emocional, y asimismo también puede convertirse en un momento de estrés, enojo y batalla cuando los niños no comen lo que los adultos les imponen. Muchos niños después de los 2 años pierden el interés por comer solitos y es precisamente este el momento en donde los padres desean que aprendan a comer por sí solos sin haber tenido esa oportunidad de explorar y disfrutar los alimentos.
Por otro lado, las pantallas, celulares, juguetes, entre otros, no permiten al niño o la niña que integre todos los sentidos en el acto de comer. Por eso debemos de evitarlos. Cuando hacemos conciencia de la importancia que tiene el acto de comer, podemos pensar en el momento tan importante que es comer en familia y disfrutar de ese momento, presentando platos agradables, preparaciones de alimentos diferentes, coloridas, variadas, servidas tipo buffet para que cada miembro de la familia elija lo de su mayor preferencia. Todos estos pequeños detalles marcan gran diferencia. Este es el mayor objetivo de la nutrición infantil: niños sanos, felices, que disfruten alimentarse, que autorregulen por ellos mismos su ingesta de alimentos, sin presión y sin ser obligados. Papás y mamás, nunca ningún producto del mercado, llámese suplemento, colados, cereales, van a aportar mejor nutrición al niño o la niña que la comida natural, real, preparada en casa. Espero esta información les haya sido de gran ayuda. Nos vemos pronto en la sección de nutrición infantil. La sección de nutrición fue presentada por Enfagrow. Muchas gracias, doctora. Espero que estos días que pasamos más tiempo en casa nos permita compartir momentos mágicos en familia preparando comidas deliciosas y nutritivas. Nos vamos a un corte con quienes hacen posible este programa y al regreso les traigo recomendaciones para los niños que tienen temor al dormir en su propio cuarto. Así que no se vayan, que ya casi volvemos con más aquí en el ABC de los padres. Nos preguntaron qué nos inspira a enseñar. Nos inspira a educar a las futuras generaciones, los futuros abogados, médicos, presidentes, los futuros astronautas, personas que a pesar de las dificultades y las caídas se vuelven a poner de pie, personas disciplinadas, sensibles, creativas, resilientes, que trabajan en equipo. Nos inspira saber que las futuras generaciones dependen de los niños que estamos formando hoy, profesionales con profundos valores, haciendo de Costa Rica un mejor país. St. Margaret's School crece, aprende y lidera. Formamos parte de Schools of Excellence Costa Rica. Terminamos de leer el cuento. Vamos a salir del cuarto y nuestros hijos empiezan. Mami, deje la puerta abierta. Por favor, no apague la luz. Mami, quédese conmigo un ratito más. Lo primero que debemos entender es que estos miedos se superan con la edad. No conozco ningún adulto que por la noche tenga miedo a los monstruos. Las investigaciones demuestran que de 4 a 12 años, un 70% de los niños sufren de temores, pesadillas o miedos. Ahora, ¿cómo enfrentamos el miedo de los niños? Lo primero que debemos hacer es tomar en cuenta que todo cambio de situación en su familia o en su ambiente puede provocar miedos de noche. Por ejemplo, cuando uno de los padres está enfermo o si hay discusiones entre la pareja o en esta situación de la pandemia puede afectar al niño. Tenga cuidado, por favor, con los programas de televisión que está viendo o las series en internet. Por ejemplo, ¿se acuerda del famoso Momo al que tanto miedo le dio a los niños cuando lo veían en YouTube? Tengamos cuidado con este tipo de imágenes. También en la oscuridad hay inclinación de ver imágenes que asustan. Una jacket, por ejemplo, se puede ver como un monstruo. Un zapato puede parecer un lagarto. Por eso les recomiendo dejar la habitación lo más ordenada posible la noche para evitar toda clase de monstruos imaginarios. También es conveniente dejar una luz pequeñita en la habitación si esto le está sucediendo, para que su hijo se sienta más seguro. Funciona muy bien también acompañar a su hijo de forma intermitente. Es decir, usted entra y sale del cuarto. Puede decirle algo como, ya vuelvo, voy a ir a cambiarme los zapatos por las pantuflas o por unas sandalias. Luego, ya vuelvo y regresa en unos minutitos. Y otra vez sale a ponerse la pijama. Ya vuelvo, voy a ir a ponerme la pijama. Ya vuelvo, que me está llamando papi. De esa forma usted entra y sale. No niegue el miedo de su hijo, por favor, valídelo. Y por supuesto, no se rían de él, escúchelo. Es importante que el niño sepa que tiene a quien recurrir y que no sienta vergüenza por tener miedo. Ahora,
para ayudar al niño a desarrollar un patrón de sueño más maduro, asegúrese de que tiene un horario regular de sueño y que descansa lo suficiente. Motive a su hijo a dormir en su propio cuarto mediante un modificador de conducta. Esto siempre funciona y los puede ver en mis redes sociales. Además, asegúrese de expresar lo orgulloso que está de él y que es un chico grande que ya duerme solo. Estoy feliz de vos. Haga su habitación más atractiva, por favor. Si es necesario redecorarla, haga una decoración nueva con algunos aspectos y que de esa forma su hijo se sienta mejor allí. Finalmente, a pesar de que los terrores nocturnos no son en general significativos, existe la posibilidad de que sean síntomas de alteraciones neurológicas. Para verificar si esto es algo tan extremo, es mejor que usted lo comente con el médico si está viendo que es algo que persiste y que el niño no ha superado. Pero estoy segura que todos los niños en algún momento lo llegan a superar con ayuda de nosotros y con mucha paciencia y amor. Para continuar con el programa, nos vamos con la doctora Barrantes, que nos hablará de varios mitos y realidades, como el uso de andaderas, vacunas y mascotas, entre otros. Hola, Pri. Hay preguntas que son frecuentes entre los padres y madres y cosas que se han vuelto mitos o costumbres. Algunas ciertas, otras no. Por eso quise compartir con vos y con los seguidores del programa una lista de cosas de las que ya no hay nada que discutir de acuerdo con la evidencia científica. Voy a empezar por lo que sí. Primero, sillas de seguridad. Son una necesidad. Si usted viaja y tiene niños, debe utilizarse siempre, no importa lo largo del viaje. Los niños deben viajar a contramarcha, es decir, viendo hacia atrás, idealmente hasta los 4 años de edad o hasta que por su estatura ya no quepan. Verificar siempre la calidad de la silla y que sea la adecuada para la edad y el tamaño del niño. Es nuestra responsabilidad como adultos. La vida y la seguridad de los niños no tiene precio. Segundo, vacunas. Sí o sí, todas son buenas, necesarias y seguras. Debemos estar pendientes del esquema de vacunas de nuestros niños. Tercero, mascotas en casa. Las mascotas nos enseñan empatía, respeto por otros seres vivos y son parte de la familia. Por eso, cuando llega un niño al hogar, no es necesario que la mascota se vaya. La mascota se iría únicamente si existe evidencia contundente de que hay alergia o algún problema de salud relacionado con ella. Nada más. Ya si dentro o fuera de la casa, eso es decisión de la familia, pero la mascota siempre debe ser cuidada con amor y estar vacunada. Cuarto, disciplina positiva. Los seres humanos crecemos y nos desarrollamos mejor cuando nos sentimos amados, cuando nos tratan con respeto desde que somos niños. Ahora vamos con los no. Andaderas. Simplemente no aportan nada al desarrollo de los niños, más bien lo afectan y ninguna es segura, ninguna. Además, en Costa Rica son ilegales. Otra cosa que no está bien es engordar a los niños a la fuerza, obligarlos a comer. Un niño sano es más importante que un punto en una gráfica y una alimentación balanceada no significa que el niño tiene que comer como el adulto. Si hay dudas con respecto a la nutrición del niño, lo mejor es consultar a profesionales. Así se ve si realmente hay algo que mejorar. Castigo físico no se justifica bajo ninguna circunstancia. Una nalgada a tiempo lo único que nos enseña es que está bien que quien te ama te maltrate. Existen muchas otras formas de educar y corregir. Por último, no está bien dejar llorar a un niño. Los niños expresan sus necesidades y sus sentimientos a través del llanto. Por eso el llanto siempre debe ser atendido. De hecho, sentir el amor y la compañía son fundamentales para el desarrollo sano. No dejemos a los niños llorar. Saludos a todos. Muchas gracias, doctora. Antes caíamos en estos errores por falta de información. Que no le pase ahora que contamos con tantos recursos para tomar las decisiones correctas por el bienestar y seguridad de nuestros hijos. Después de esta pausa, en Mamá Experta practicaremos el trazo del nombre con los niños. Más adelante, Sixto Porras nos trae la sección de Papá Presente. Anhelamos darle la mejor educación a nuestros hijos. Ahora tenemos la oportunidad de lograrlo. Permítame introducirle a una de las mejores escuelas del área, Marian Baker School, o MBS, como la conocemos, es una de las mejores escuelas de Centroamérica y el Caribe. MBS no es simplemente una escuela bilingüe,
es una escuela internacional acreditada en los Estados Unidos que ofrece, entre muchos atributos, el mejor nivel de inglés a sus estudiantes. Los alumnos y graduados del MBS tienen un dominio del idioma semejante al de un hablante nativo de los Estados Unidos o Canadá, en un ambiente enriquecido, lleno de calidad académica, deportes, tecnología y sobre todo valores, alegría y fraternidad. El anhelo de darles una educación de clase mundial a nuestros hijos puede ser una realidad hoy. Marian Baker School te la ofrece. ¿Sabías que Enfagrow Premium, con su fórmula clínicamente comprobada, contribuye a reducir el ausentismo escolar causado por infecciones respiratorias agudas, favoreciendo así mayores oportunidades de aprendizaje? Enfagrow, marca número uno recomendada por pediatras. El nombre es una palabra muy importante, ya que nos acompaña durante toda la vida. Y para los niños es sumamente motivador y es su primer acercamiento a la escritura. Hoy les traigo una idea súper fácil para enseñar a sus hijos a escribir su nombre. Veámosla. Schools of Excellence les presenta la sección de Mamá Experta. Hoy con Michi vamos a practicar que ella escriba el nombre. Ustedes lo pueden hacer en su casa muy fácil con unas hojas así. Vea lo que estamos haciendo. En la primera escribimos todo el nombre. Vamos a hacerlo primero en mayúscula, Michi. En la primera escribimos todo el nombre. Después, poco a poco, le vamos eliminando una de las letritas para que su hijo las vaya haciendo. Recuerde que cuando su hijo está escribiendo letras para su nombre, es importante que repasemos el trazo correcto. Michi, las letras siempre van de arriba hacia abajo. Si usted deja a su hijo haciendo esto solito, puede ser que cuando usted regrese se vean bien las letras, pero no sabe cómo hizo el trazo. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado, de arriba hacia abajo. Después la I, de arriba hacia abajo. Y la C, esa es en mayúscula. Lo vamos a dejar ahí un momentito, Michelle, y ahora nos vamos a hacerlo en minúscula. Solo la M es en mayúscula, que esto es algo en lo que estamos trabajando con Michi un montón, y también es importante que el niño tenga el trazo correcto. De arriba para abajo, ahora para arriba y ahora para abajo. Y el punto es para abajo y el punto. Tratemos de que las letras no queden guindando, que se queden sentaditas en el renglón. Y nos vamos a la siguiente. Y eso también es importante. Por eso cuando hacemos trazos de letras, mamás, papás, por favor, estemos a la par de nuestros hijos. Que si ellos interiorizan el trazo de la letra de forma incorrecta, después cuesta mucho corregir esos trazos. Gracias, Michi. Y nosotros seguimos con más. Schools of Excellence presentó la sección de Mamá Experta. En Schools of Excellence estamos comprometidos con brindar innovación y excelencia a cada uno de nuestros estudiantes. Es por eso que constantemente nos capacitamos fuera del país con la convicción de traer las mejores prácticas educativas a Costa Rica. Ningún padre quiere que sus hijos sufran. Es más, nos sentimos como superhéroes que pueden rescatarlos de todos sus problemas. ¿Pero qué tan bueno es rescatarlos de todo? De esto nos viene a hablar Sixto Porras antes de terminar el programa. Una de las preguntas existenciales que siempre nos hacemos los padres es: ¿debo salvar a mis hijos de todos los momentos difíciles que enfrentan? En algún momento escuché a un papá que, viendo que su hijo enfrentaba dificultades al hacer deporte porque le agredían los compañeros, él habló con su abogado y su abogado fue al colegio para que ellos establecieran las normas y su hijo no fuera agredido cuando hacía deportes. Cuando escuché esto, me reí. Bueno, casi me burlo de este papá. Su hijo va a crecer débil, frágil, y no va a enfrentar las cosas por él mismo y siempre va a buscar que alguien le salve de la situación difícil que enfrenta. Los momentos difíciles les ayudan a fortalecer su carácter, les ayudan a levantarse en medio de la adversidad. Había un compañero de uno de mis hijos que golpeaba a los otros amigos más débiles en el deporte. Un día uno de mis hijos dijo: yo ya sé cómo resolverlo. ¿Cómo lo vas a resolver? No te voy a decir, papá, hasta después que lo haga. Ten cuidado de no hacer nada malo.
No, no voy a hacer nada malo, pero él va a aprender que a los débiles no se les golpea de esa manera. Cuando él llegó en la tarde, nos contó, ¿qué hiciste? Venía la bola, los dos corrimos por la bola y yo le di muy fuerte a la bola. Él comprendió que los débiles se protegen, no se golpean. Le di la mano después y le dije, ¿estás bien? Me dijo, sí. Bueno, él ya comprendió la lección. Me di cuenta que mi hijo era sensible al dolor de los demás y que al mismo tiempo él tenía que aprender a enfrentar los momentos difíciles por él mismo. Esto les permite crecer en un carácter fuerte y al mismo tiempo levantarse cuando la adversidad llegue. Es necesario que estemos presentes en la vida de nuestros hijos, pero no tenemos que salvarlo de todas las adversidades que enfrentan. Ellos necesitan levantarse por ellos mismos. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia. Muchas gracias, Sixto. Aunque quisiéramos, no estaremos siempre a su lado. Y si los sobreprotegemos, es muy posible que en el futuro se den por vencidos fácilmente. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Estoy segura de que disfrutaron el programa tanto como nosotros. Que Dios les bendiga muchísimo a ustedes, sus hijos y a toda su familia. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao!